Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Vaso por Canal TeleB1, por Canal Santa María y por cuidarlavida.org. Soy Gisela Barreto y te voy a acompañar durante esta media hora y, como siempre, estamos saliendo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Vamos a empezar leyendo la poesía de Agustín Solivella, que él siempre canta y escribe al amor. Creo en el amor, en el cielo, en el infierno, en la luz majestuosa, en el brillo de tus ojos, en el sol luminoso, en tu abrazo a la mañana, en la lluvia loca, en los ángeles, en la mirada alegre, en el alma más que nada. En el otoño a la tarde, en los mates, qué rico, en el diálogo placentero y en todo lo que veo, en la música que da vida y alegría, en la lectura que da orden y ternura, en la palabra de luz, de esa luz cristalina, en el juego de amar sin medidas, en la sonrisa amorosa, en el día a día, en que la luz es lo más grande de la vida, en morir por amor, amor al cielo, amor a la tierra y a tu dulce compañía. Agustín Solivella. Bien, y hoy un programa increíble, muy interesante, que nos atañe a todas las mujeres, para ayudar y a las mujeres que han padecido este gran dolor y este gran duelo que es el aborto, para ver cómo podemos sanar, cuánto tiempo duran estas heridas y si realmente se sana o es un peso que llevamos durante toda la vida. Para eso nuestra invitada del día de hoy es la licenciada Araceli Ramillo Álvarez, que es licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, posgrado Universidad Austral en Dirección de Centros Educativos, máster en Bioética Universidad Católica de Valencia. Bienvenida, Araceli, ¿cómo estás? Bien, con muchas ganas de hablar de este tema hoy que nos convoca. Un tema importantísimo. Sí, y a través de la clínica, bueno, vemos la importancia que tiene y sí, la necesidad de contener y trabajar y darlo a conocer también. Es este padecimiento, ¿no? Todos los traumas post-aborto que sufre una mujer. Uh-huh. Porque muchas veces dicen, nada, es un coágulo de sangre, podés sacártelo, te va a coartar la vida, tenés que terminar tus estudios. O muchas veces porque alguna mujer no tiene las posibilidades económicas o no está pasando por un momento que desea un niño y le dicen, sacate este bebé. ¿Esto uh-huh. es realmente así? ¿Deja secuelas? ¿Qué secuelas deja? Secuelas y secuelas graves. Uh-huh. Además de la pérdida de un niño, que es la pérdida de un ser inocente, la mujer sufre lo que se denomina síndrome posaborto, que es un conjunto de síntomas. Tiene pesadillas, depresión, sobre todo depresión, uh-huh. angustia, llega a tener pánico, tiene problemas vinculares. Hay dificultades intrasistémicas con los miembros de la familia, con las personas más cercanas. Y lo que centra el síntoma es un sentimiento de culpa por haber contribuido al fin de este ser, uh-huh. que es su propio hijo. Y además de este sentimiento de culpa, hay una imposibilidad de trabajar el duelo. El duelo es un proceso. ¿Pero por qué hay imposibilidad de trabajar el duelo? Justamente porque cuando hay culpa hay mucha dificultad en trabajar el duelo. Yo en la clínica lo he visto incluso en uh-huh. pacientes que, hombres, que, o sea, no por un aborto, por supuesto, sí. por un hombre, pero por un duelo no procesado, por sentimiento de culpa hacia la pérdida, por ejemplo, de un padre, por no haber llegado a tiempo en el momento de que su papá fallecía, por no haber estado con él el último tiempo, por X circunstancias, no porque quería o no le importaba, sino por dificultades reales para poder estar. Un paciente de 60 y pico de años, su padre había fallecido a los 17 años, él sentía culpa por esto que acabo de decir y empezó a tener manifestaciones psicosomáticas, empezó a tener asma, empezó a tener pánico los últimos años, lo que le dificultaba la vida cotidiana. Cuando empezamos a trabajar con él, empezó a relatar la historia, lo voy a hacer breve, es mucho más complejo, pero en síntesis, él había tenido asma a los 17 años, justo en el momento que fallece su papá.
Y una serie de circunstancias daba cuenta de cómo él no podía procesar este duelo. Estaba intacto. O sea, volvía y volvía una y otra vez en busca de ser procesado. Una vez que trabajamos la culpa real, o sea, la culpa que él sentía real aunque no era, sí, recién ahí pudimos empezar a procesar el duelo. Si esto ocurre en una persona frente a la pérdida de un ser querido en la cual no participó, ¿cuánto mayor es en una mujer que tiene una personita dentro de ella, de su vientre, que está gestando un niño que es su propio hijo? Entonces, cuando a veces dicen, bueno, una vez que se legalice el aborto ya la mujer se va a liberar, no es cierto. Independientemente de que haya o no haya sanción legal, el síndrome posaborto existe. En Inglaterra, la BBC de Londres en el año 2004 expuso algún caso, y existe otros en el mundo que se dan a conocer, de una mujer que reclamó en un aborto consentido, entre comillas legal, sí, que nunca puede ser legal, matar a un niño inocente, por supuesto, reclamó al hospital, habiendo ella firmado el consentimiento, porque no le habían advertido de las consecuencias terribles que había tenido relación con el aborto, que había cometido un aborto provocado, intentos de suicidio, depresión severa, ruptura de vínculos. O sea, ruptura de vínculos generalmente se da mucho en la ruptura del vínculo matrimonial, pero también hay un sentimiento de ira para con ella misma y de ira hacia los demás. Tiene temor de su propia agresividad y suelen tener dificultades o agresión con los hijos que vienen luego. Por ese sentido de culpa que por ese sentimiento que les quedó de culpa. Y yo he tenido pacientes, perdón. Sí, también enfermedades cardiovasculares, ¿no? Se retira abruptamente el ciclo menstrual, el ciclo hormonal se interrumpe totalmente. Total. Y las enfermedades psicosomáticas que vos hablabas hoy, psicosomáticas, por ejemplo, también como anorexia y bulimia. Anorexia y bulimia, y lo más grave, intentos de suicidio. Hay un alto índice de porcentaje, sí, comprobado, sí, con respecto al suicidio, uh-huh, en relación al aborto provocado, incluso en aquellos embarazos no deseados. Claro. En España, sí, el Centro Español de Médicos de Atención Primaria, sí, ha hecho una encuesta en que publicó en el 2006, donde insiste, basados en los hechos reales, sí, comprobables, que hay un porcentaje de un 7% mayor de suicidios en las mujeres que han abortado, uh-huh, en un aborto provocado, con respecto a las mujeres que han llevado a término un embarazo de forma natural. Mira, doctora, acá también tengo, dice, alteraciones en la personalidad de una forma crónica parecida a las enfermedades cerebrales. También, pero hay, incluso también, totalmente, pero también hay un gran índice, un 53% de patologías psiquiátricas posterior al aborto. Incluso en aquellos casos, insisto, que se niega o el dolor, o se, sí, dice, bueno, yo lo hice y estoy totalmente de acuerdo. Estoy convencida, lo hice conscientemente. Vamos a la clínica, porque a veces en la, sí, realidad uno lo puede ver más. Una mujer de 63 años que recurre a la consulta porque tenía problemas vinculares con sus hijos ya hacía mucho tiempo. Bueno, tenemos una serie de sesiones y en un momento relata que había tenido 2 abortos. Lo relata así como sin afectación. Seguimos trabajando y me cuenta que tiene dificultades respiratorias. Vamos a lo psicosomático. Serias dificultades respiratorias recurrentes. Le pregunto, ¿en qué momento aparecieron? ¿O casualidad? En el momento del primer aborto y se incrementó con el segundo aborto. Trabajamos, tuvimos que rehumanizar a esta mamá, a esta señora, y rehumanizar a esos 2 bebés para poder procesar el duelo. Una vez que procesamos el duelo, que es, como dice la palabra, muy doloroso. Uh-huh. Una vez que procesamos el duelo, me dijo un día, yo antes tenía 2 abortos, ahora puedo hablar de 2 hijos.
Exacto. Mejoró los vínculos con sus otros hijos, mejoró su parte respiratoria. Al hacer el duelo. Al hacer el duelo. Y al perdonarse. Al hacer el duelo. Ahora, Araceli, esta manifestación psicosomática de la cual vos hablás, a esta persona se le manifestó instantáneamente en el momento del aborto. ¿Puede ocurrir que esto se manifieste al tiempo, a los años, 10 años, 20 años, 30 años? Totalmente, pero en general se manifiesta ya entre el primer año. Lo que sí se sigue manifestando, como vos bien decís, estas afecciones psicosomáticas y lo vincular, se sigue atravesando a lo largo de todos los años porque ese duelo busca elaborarse una y otra vez y por el sentimiento de culpa no lo logra. Por eso muchas personas, a veces uno escucha, he tenido pacientes, por ejemplo, una señora de 75 años con graves problemas de relación vincular con su familia y también le afecta al hombre. Claro, porque también participa el hombre en también, un aborto, también participa. Por supuesto, este sentimiento de culpa. En este caso, esta señora a los 75 años cuenta que el mes de mayo es el mes donde le pasan las peores cosas. Tuvo un aborto provocado y un aborto espontáneo. Las peores cosas, justamente, y me dice, recuerdo esa camilla gélida, helada, no puedo pasar por esa calle, pienso siempre cómo sería, sé cuándo más o menos calculo que cumpliría años, cómo sería hoy, y el día de la madre, cuando me reúno con mis hijas y voy a almorzar, o a cenar con ellas, me lo imagino sentado ahí y no puedo dejar de hacerlo. Y me dice, nadie se da cuenta que una se queda huérfana de hijo. Qué doloroso, ¿no? Qué triste. Muy doloroso. ¿Lo que uno no perdona no sana? Es difícil, es difícil, es difícil. El tema es que este tema del duelo es central. Justamente porque tiene que ver con culpa, con no poder perdonarse, con esta responsabilidad directa que siente. Y aunque busque taparla, tenemos un inconsciente. El inconsciente tiene razones que la razón no entiende. Claro, por más que te digan es legal abortar, que no es legal, sí. O podés abortar que no te hace mal, tu subconsciente y tu conciencia sabe que está mal, que estás matando a tu hijo. Acabas de decir un punto central. Hay una responsabilidad objetiva y hay una responsabilidad subjetiva. Creo que tenemos un cuadro para ilustrar eso de la responsabilidad. Ahí está. Perfecto. La responsabilidad, la culpabilidad, la antijuriosidad es, si yo tengo una responsabilidad de tipo objetivo, por ejemplo, la ley me dice que yo no puedo cometer tal delito. O la ley me dice que sí está permitido el aborto. Objetivamente la ley, que no puede ser legal, pero dice... Está permitido, no va a haber sanción, pero hay una responsabilidad subjetiva que es aquella que me vuelve de mis propias acciones, que tiene vínculo con mi propia esencia, con mi propia subjetividad, con mi propio inconsciente. E independientemente de la sanción legal, si yo sé que hice un daño, aunque no sea sancionada, digamos, legalmente por la sociedad, está mi propia sanción. Y ahí está las apariciones de síntomas psicosomáticos, problemas vinculares, en lo intersistémico familiar, problemas profesionales, boicotearse una carrera. Cuando leí eso de boicotearse una carrera, inclusive de que no te salga trabajo, de no tener... Totalmente. Es como inconsciente. Hay un proceso de racionalización inconsciente defensivo que uno dice... No, claro, no me salió porque yo en ese momento no me preparé. No, hay algo del orden del inconsciente que condiciona nuestras acciones. Es como castigarse uno mismo. Como castigarse uno mismo. Por ejemplo, si nosotros vemos la diferencia entre un aborto espontáneo y un aborto provocado. En un aborto espontáneo, la mamá sufre un dolor desgarrador porque esperó con toda ilusión a su bebé, a su hijo, ya se lo imaginaba al nacer y sentía sus movimientos en su vientre, ya lo soñaba, lo sentía,
esa mamá va a hacer un duelo tremendo, con mucho dolor. El duelo está inscrito en toda cultura. Tiene una función restitutiva frente a la pérdida de ese ser querido. Nosotros los católicos lo llevamos a cabo de una manera particular, con fe, con mucha fortaleza, gracias a Dios por tener fe, pero incluso en otras culturas hacen una suerte de ritual, pero la restitución frente a esa pérdida sigue algún orden. En una familia, un duelo, hay una pérdida de un ser querido, y uno ve que los miembros de la familia lo procesan de una manera diferente. Uno tarda un poquito más, otro tarda un poco menos, pero todos llevan a cabo ese proceso. Y se puede llevar a cabo porque no hay culpa, claro, es dolor. Claro, porque cuando es natural se procesa todo desde otro lugar, ¿no? Totalmente. Forma ahora, parte de nuestra esencia humana. Sí, debemos perdonar con los cinco sentidos, Araceli, no solo... Porque de una vez dice uno se perdona inconscientemente, pero es con los cinco sentidos que debemos perdonar ese asesinato que hemos cometido, porque hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Lamentablemente. Totalmente. Sí, hay como un... Perdón. Está la necesidad del perdón, es básico. Mira, mientras vos tomás agua, yo... Es muy interesante ver los sacerdotes, o sea, escuchar a un sacerdote cuando habla de estas temáticas, que le dice a la persona, incluso esta paciente que yo contaba de 75 años, lo habló con un sacerdote, el sacerdote le decía, ya está, lo tenés que perdonar, lo tenés que perdonar. Pero hay algo muy fuerte que apelaba a su psiquis, ¿no? Que le decía, hiciste esto, ¿cómo te lo podés perdonar? La parte espiritual y el acompañamiento espiritual, además de lo psicológico, es fundamental, porque nosotros no somos solo materia. Exacto. Somos cuerpo, psiquis y espíritu. Y una persona es todo eso al mismo tiempo. Una mujer queda quebradita, queda como un cristalito roto. He trabajado incluso en el CAM, donde hacen una labor maravillosa, tratando de evitar los abortos y que esa mujer se vincule con ese ser que está esperando, con ese hijito, ofrecerle ayuda espiritual, psicológica, social, económica, asesorarlas, acompañarlas, contenerlas. Porque una mujer a veces acude a esa situación porque está absolutamente sola, abandonada, presionada por la persona que tiene al lado, su marido, su novio. Entonces, llega en una situación de desgarro y aún aquella que vaya, entre comillas, a abortar así con mucha soltura, tiene consecuencias. Yo escuché casos, por ejemplo, la mayoría que dicen, me dijeron que era solamente un tejido. Y yo sé, y hoy no puedo vivir, yo sé que era un niño, que era mi hijo, y quiero volver el tiempo atrás y no puedo. No se puede. Tenemos unas imágenes de unos bebitos de distintas semanas. A ver, ahí tenemos, mira, sí. 14 semanas, 22 semanas, 28 semanas. Están formaditos, mi vida. Están formaditos. Además, es una maravilla, y además ese bebito tiene partecita genética de su mamá y de su papá, pero es un ser único e irrepetible con su propio ADN. En el día 14 se ha comprobado que hay un diálogo molecular entre el bebé y la mamá. En el día 14 de gestación, cuando el bebé se va a implantar a los 14 días, se ha descubierto esto que se denomina lenguaje molecular entre el bebé y la mamá, que es algo maravilloso. ¿Es lo de la inmunotolerancia exacto, materna? Exacto. Miramos. Cuando uno tiene que recibir un... También tenemos un cuadro de bueno, cuando uno tiene que recibir un trasplante, le bajan la inmunidad. Está. Totalmente. El inmunotolerancia materno-filial. O sea que hay un diálogo molecular entre el embrión y su madre. Totalmente. Desde el principio, desde cuando el inicio. Cuando se va a implantar... Porque cuando una persona recibe un órgano, tienen que bajarle médicamente, de manera artificial, la inmunidad para que no rechace ese órgano, porque ese órgano no le pertenece, es extraño a su cuerpo. Por eso todos tienen que ir con barbijo, cuidar muchísimo, porque está la inmunidad baja para que no rechace ese órgano. Una vez que lo incorpora, que ya el organismo se adapta, o sea, recuperan la inmunidad del paciente.
Pero esto que se logra de manera artificial, compleja, médicamente, uh-huh. el bebé lo logra en este diálogo molecular entre él y la mamá. ¿Por qué? Él manda señales bioquímicas a la mamá antes de implantarse. ¿Por qué? ¿Antes de implantarse antes en el útero de la madre? Obvio, ¿por qué? Para que justamente la mamá no lo rechace. ¿Pero y cómo es eso que manda? Bueno, son señales bioquímicas que manda el bebé a la mamá. Cuando estas señales son recibidas por el cuerpo de la mamá baja automáticamente y de manera natural, sin una intervención médica, la inmunidad para recepcionar a este embrión, a este bebé. ¿Por qué? Porque el 50% la mamá no lo rechazaría porque es de ella. ¿Pero el otro 50%? El otro 50% es del papá. Entonces no pertenece a la parte genética de la mamá, por eso es un ser único y repetible. Es parte de la mamá y parte del papá, ¿está? Genéticamente, que ahí afloran genes que por ahí no fueron tan explícitos en la mamá y el papá, genes de un abuelo, un tío, lo que fuere. Pero ¿a qué voy? Este bebé tiene este lenguaje molecular entre la mamá, estas señales bioquímicas la mamá las recibe, baja la inmunidad, el bebé se implanta, el embrión se implanta, una vez que esté implantado, la mamá recupera la inmunidad automáticamente. Cuando la mamá, el gran milagro de la vida, milagro, ¿no? La vida. Incluso antes, cuando el óvulo se une con el espermatozoide, se tiene en juego una hormona que se llama la gonadotropina coriónica, que lleva a la mamá a tener una defensa, y esta hormona la lleva a una protección de este, durante el embarazo, que están estudiando para poder ver cómo tener parte de eso para poder aplicarlo en el tema de prevención de enfermedades. ¿Por qué? Porque la naturaleza es tan sabia que cuando se une, esta hormona se dispara y protege el útero de la mamá, y en ningún otro momento de la vida de la mujer tiene este nivel de hormona. O sea, esto nos ratifica que hay un ser y que hay un ser, no y es que un órgano de la mamá, exactamente, que aparte no es, el embarazo no es una enfermedad, porque no mucha gente enfermedad. Lo toma como no es otro ser único y repetible que tiene derecho a la vida, uh-huh. con características propias. Ya cuando se une el óvulo con el espermatozoide, está la altura aproximada que va a tener, el color de ojos que va a tener, el tipo de cabello que va a tener, la tendencia del carácter, mira, que no es lo mismo que la personalidad, la tendencia del carácter, que está en la parte genética, ¿está? Ese ser que tiene un ADN único y repetible, que lo va a tener toda la vida, vos y yo tenemos el mismo ADN que tuvimos en el momento de la concepción. El momento que nos concibieron, nuestro ADN es el mismo que hoy y el mismo que vamos a tener a lo largo de toda la vida. Las investigaciones forenses para identificar la singularidad de una persona, ¿qué utilizan? El ADN. Para dar cuenta quién cometió un delito, quién estuvo allí, ¿por qué? Porque no hay otro. Es un ser único y repetible. Mira, vos comentabas también que el doctor Nathanson, ¿no? que fue médico abortista en su momento y luego se arrepintió, él dijo, científicamente he comprobado que desde el momento de la concepción es un niño y hay vida. Totalmente. Y él había cometido millones de millones de abortos, ¿no? Sí, sí. Es más, él dijo, esto es la ciencia, no es que la religión dice. Exacto. Que él dijo, esto es la ciencia pura, y este médico lo afirma diciendo, mató a su hijo, inclusive. Claro. Justamente Nathanson en ese momento era judío no practicante, uh-huh. perdón, y dijo, y yo les hablo de esto y no es un argumento confesional, ya que yo no practico ninguna religión. Al final de su vida, Nathanson se convirtió al catolicismo. Pero en ese momento no practicaba ningún tipo de religión. Y esto lo dijo frente al Colegio de Médicos de Madrid. Que hay vida desde el momento de la concepción es un hecho científico y verificable. Esto lo dice también la Academia Nacional de Medicina. Que hay vida desde la concepción es un hecho científico y verificable. No es un argumento metafísico.
cuando quieren hacer debate iglesia, no iglesia, es una falacia. La iglesia se anticipó a la ciencia, pero si alguien no quiere considerar la postura de la iglesia, igual tiene que reconocer que la ciencia da cuenta que hay vida desde el momento de la concepción. Mira, vamos a ver unas imágenes ahí. Ahí vemos, es terrible, ¿no? Pero dice, mira, aborto por dilatación y curetaje, no leo de lejos. Sí. Y aborto por succión. Por succión, y está el de inyección salina que quema al bebé. Cuando le van a aplicar la inyección salina, sí, se ha comprobado que el bebito hace como que se va hacia la pared del útero. Para salvarse, por para el dolor. Por el dolor. Es más, hay ahora investigaciones que dicen que el bebé a la novena semana ya siente dolor. ¿Por qué? Porque si bien no está desarrollado todo el sistema nervioso, al final del embarazo tiene regulación del dolor, cosa que ahora no. El dolor que siente es totalmente intenso. Están haciendo estudios muy, muy serios en universidades muy prestigiosas y están diciendo esto, que la apenitas lo rozan, sí, siente dolor, siente el bebito. Entonces, es cruel. Yo digo, ¿cómo nosotros, como ser humanos, podemos infligir semejante dolor a un ser indefenso que no tiene culpa alguna del modo que fue concebido? Para nada, y obviamente esto está clarísimo, ¿no? Sea el modo que fuere. Pero volviendo al trauma post-aborto, Araceli, ¿cómo sanar? Porque ¿cómo despedir a ese niño? Porque no lo podemos ver, porque está despedazado, porque lo han tirado, quién sabe, ¿no? Una bolsa patológica de residuos. ¿Cómo sanar ese dolor? ¿Cuáles son los pasos? Porque dijimos todos los traumas que son terribles, enfermedades cardiovasculares, sí, sí, interrupción del ciclo hormonal, enfermedades cerebrales, anorexia, alcoholismo, bulimia, drogadicción, consumo de adicciones, sí, sí, consumo adicciones severas, falta, sí, de trabajo porque uno mismo se autoflagela. Desvalorización, una gran desvalorización. Uh-huh. Frases como yo no merezco ser feliz, yo no merezco. Nadie da cuenta del dolor que pasa una mujer. Incluso aquellas... Perdón la comparación que voy a hacer, Araceli, pero es como matar una parte de uno, ¿no? Porque estás... Es así. Hay una genealogía familiar. Y además, como no somos solo materia, cuando una mujer queda embarazada, y esto de la hormona que te acabo de contar, es todo un cambio que siente la mujer, muy importante en su organismo. Está embarazada, pero embarazada de un niño, embarazada de su hijo. Cuando se habla de muertes maternas por aborto, que son el 13% de las muertes maternas. Ahí tenemos un gráfico para el 13%, ¿está? Ilustrar, ahí tenemos, mira. Perfecto. El 13% representa, hay muertes maternas por problemas cardiovasculares, por problemas cardíacos, por desnutrición, por falta de atención médica, por no tener dinero para poder asistir a un centro de control del embarazo y por desnutrición. Esto nadie lo dice. Ese 87% de muertes maternas, ¿son invisibles? ¿A nadie le importa? Claro que hay que evitar todas, por aborto y por el 87% de otras causales. Que son las que algunas que tenemos. Que son allí. Ahí. Y, oh casualidad, que a la misma manera que se da en Argentina, hubo 43 muertes por aborto, incluidos abortos espontáneos. No, como decía el ex ministro de Salud, 500.000 muertes por aborto. No. Después tuvo que salir a reconocer, a desmentir que había cometido un error y que no eran 500.000 muertes maternas por aborto, sino que habían sido 42, de las cuales había incluido aborto espontáneo. Entonces, esta estadística que se está dando en Argentina se da también a nivel mundial. O casualidad, coincide con la estadística de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que propicia el embarazo, pero no puede dejar de reconocer que es un 13% la muerte materna por aborto. Y cuando hablamos de muerte materna, nos estamos olvidando que cuando hay muerte materna, materna quiere decir que hay alguien más, porque uno no es madre de nada, uno es madre de alguien. Si es muerte materna, es muerte materna porque esa mamá muere junto con su hijito.
mueren los dos. Entonces tenemos que generar políticas de atención integral, médico, psicológica, social, económica y de contención a la madre y al niño del momento de concepción. Nos ahorraríamos, si vamos a ver la parte económica, que no es la que a nosotros nos importa tanto, pero a otras personas sí, nos ahorraríamos infinidad de gastos en áreas de salud que podrían ser redireccionados para otras patologías, para otros problemas de salud. Tenemos que hablar con claridad de una vez por todas. Esta es una realidad. Incluso cuando una madre, por algún problema previo, porque no se pueda conectar con ese hijito, no se pueda conectar, por un tema también que ahora voy a decir que es importante el vínculo con la mamá y con ese bebé, ese bebito puede ser dado en adopción y a la madre no le queda el dolor y la secuela de que le quitó la vida a su propio hijo. ¿Cómo sanamos esas heridas? ¿Se pueden sanar esas heridas? Sí, ¿cómo revertir, o sea, cómo revertir cualquiera de estas secuelas que quedan? ¿Cómo hacerlo? Es muy difícil, muy, muy doloroso. ¿Cuánto tiempo lleva? Depende de la persona, porque como somos singulares, sí. Y además depende de la persona y su historia. Por ejemplo, esta señora que yo cuento de 75 años venía de una familia muy fuerte, de un papá de una rectitud absoluta, muy buena persona, de una rectitud absoluta, en la cual ella tenía la sensación de que tenía que ser perfecta. Cuando se queda embarazada, piensa en la sanción paterna. Entonces tuvimos que trabajar mucho el vínculo con el padre, el tema de la culpa por haber tenido el aborto y su baja autoestima, y rehumanizar a este bebito, volverlo a ser persona, no objeto. Espirituales para los que somos católicos, o bien terapias para las personas que deseen, para poder sanar y para poder desandar este camino del duelo y poder, poder perdonar. Yo creo que son, porque hay que perdonarse, hay que perdonar al médico que cometió el asesinato, que y perdonar también al marido también. También tienen secuelas por los abortos. ¿Los médicos? Sí, a largo plazo. Norma McConray, que fue la emblemática persona por la cual se aprobó el aborto en Estados Unidos. Sí, que mintió haber sido violada. Mintió, dijo que fue presionada por estas abogadas, utilizada, trabajó en clínicas abortistas, luego se arrepintió y trató sus últimos años de que la Corte Suprema de Estados Unidos revirtiera la ley del aborto y lo prohibiera. Trabajó denodadamente sus últimos años. Y ella decía que en las clínicas los síntomas que tienen los médicos luego de tiempo de haber realizado abortos son terribles. El endurecimiento, pero a la vez la culpa, las pesadillas, los temores, el sentimiento de persecución. Aparecen muchos síntomas que, aunque son negados en un principio, uno es un ser humano y hablamos de responsabilidad subjetiva. Por eso hay que perdonar a todos, tenemos que perdonar a todos. Y entonces, esto, ¿el tratamiento sería psicológico? Totalmente, terapéutico. Y espiritual. Espiritual. Porque somos alma, mente y cuerpo. Y enferma todas las áreas de nuestra corporeidad. Exactamente. Y el tema es rehumanizar este bebé. Primero rehumanizar a la mamá. Uh-huh. Y que esta mamá pueda rehumanizar a este bebé para hacer el duelo. Porque a través de los años, el duelo busca en ser elaborado y por la culpa no puede ser elaborado. Entonces siguen apareciendo enfermedades psicosomáticas. A través de la clínica yo elaboré una teoría que la llamo el duelo obturado. ¿Qué es el duelo obturado? Claro, es como que el duelo se frena en el momento de la pérdida y a partir de ahí busca, pero siempre sigue repitiendo lo mismo. Si yo, y por qué, y esto, y nunca termina de elaborarlo hasta que realmente con una terapia y con todo el apoyo espiritual puede rehumanizar a este bebé y hacer un duelo de la pérdida de un hijo real, de un hijo real. Si una mujer tiene dos abortos y después dos hijos más, tiene en cuatro. La psiquis hay registro de cuatro, y nadie habla del hijo que viene después.
Porque también tenemos que terminar el programa porque se nos acabó el tiempo, pero también queda en el vientre materno, ¿no? Queda esa sensación de duelo, que el próximo niño que se ha gestado ahí puede sentir ese duelo. Sí, de hecho, yo en este caso... Esa sensación de pérdida, de muerte. Yo en este caso, cuando la mamá se lo dijo al hijo que seguía, pude trabajar con esta persona y dijo, yo sabía, yo siempre supe. O sea que... Y de hecho, trabaja hace años en defensa de la vida, sin haber sabido que ya había abortado la mamá. Se lo dijo a posteriori. O sea que no solo sufre la madre, o sea, se mata un niño, se destruye una madre y se destruye los futuros hijos que puedan venir de esa madre porque van a quedar con secuelas también psicológicas los niños. Sí, además, pero es terrible. Además, con una sobreexigencia. ¿Cuál? Porque inconscientemente es. ¿Por qué a este sí y al otro no le di la vida? Inconscientemente para el hermanito que sigue. Exactamente. Para el próximo que se ha gestado, Exactamente. Y lo que vos dijiste que la mamá siente, con todos los avances tecnológicos, porque la ciencia es maravillosa, lo que no puede hacer la ciencia nunca es doblegarse frente a una ideología. Y acá terminemos con esto de iglesia, no iglesia, las barbaridades que he escuchado en la Cámara de Diputados con respecto a la iglesia, no se pueden permitir ni con respecto a ninguna otra institución. Exactamente. De ninguna manera. Pero esto es ciencia y la ciencia no puede doblegarse frente a la ideología. Esto que vos dijiste hace un ratito, que la mamá siente, se ha descubierto en esto, en todo lo que tiene que ver con bioética y ciencias, la bioética obviamente que es una ciencia, de distintos aportes científicos, verificables que las células del hijo gestado pueden permanecer en la madre 20 años aún más. El niño gestado abortado. Las células de cualquier niño. El abortado y no la verdad. Cuando la mamá concibe ese niño, las células que ya tiene material genético, que ese niño cuando se une el óvulo con el espermatozoide, tiene un material genético único y propio. O sea, esas células pueden sobrevivir 20 años o aún más en el cuerpo de la mamá, sea abortado o no abortado. Es más, se ha descubierto que esas células suelen reparar tejidos dañados de la mamá de manera espontánea. Es algo tan maravilloso. Mira, hay una enfermedad que es el lupus, que si una mujer queda embarazada teniendo lupus, lo más probable es que sane esa enfermedad o que se quede quieta. De hecho, tengo en un familiar que pasó eso y le dijeron, este lupus quedó quieto porque ella quedó embarazada. Claro. O sea, la maravilla de un niño, de la ¿no? vida. De la vida y de ese amor. Claro. Fuimos creados por amor y nacemos por el amor y somos creados para amar. Tal cual. Y otra cosa. Si uno se pregunta, ¿por qué existe el síndrome posaborto? ¿Por qué? Pues, señor mío, existe porque hay un niño. Si no hubiera un niño, si fuera simplemente un tejido, no habría síndrome posaborto. ¿Cómo sanar? Bueno, ya se dijiste todo, pero ¿cómo sanar, una, por ejemplo, aparte de todos los traumas que son terribles? Porque las enfermedades cardiovasculares, ¿cómo las vas a sanar? O los traumas que son las enfermedades cerebrales. O sea, trastornos psiquiátricos, o sea, un montón de consecuencias. Pero todas esas consecuencias que hablamos durante el programa, ¿se pueden sanar psicológicamente o espiritualmente? Y depende del grado. Por ejemplo, la Asociación de Médicos de Atención Primaria de España, la Sociedad de Atención Médicos de España, hizo una encuesta con datos fácticos comprobables de que las mujeres que abortan tienen un 7% más de índice de suicidio que las mujeres que no. En Finlandia se hizo un estudio también que que las mujeres que abortan tienen un 3% más de índice de suicidio que toda la población general y un 6% más de índice de suicidio que las mujeres que llevan su embarazo a término. Coincide con lo de España y con otros estudios que se han hecho en otros países. El estudio de Finlandia también da cuenta que las mujeres que tienen un aborto provocado
prácticamente en un 53% tienen problemas psiquiátricos a posteriori. Dios mío. Araceli, muchísimas gracias. Bueno, este tema da para mucho. Seguramente te invitaré más adelante a otro programa y continuaremos hablando, porque hay muchas mujeres que hemos pasado por el tema y que sinceramente hace falta sanar y sanar del todo, ¿no? Y poder subsanar de alguna forma, cosa que ya no se puede, pero ayudando a las que están y a las posibles mujeres que quisieran deshacerse de sus hijos. Ayudemos y, en todo lo posible. Y abrazarlas, contenerlas y no engañar. Porque alguien habla del consentimiento informado. El consentimiento informado actualmente está viciado. ¿Por qué? Porque a una mujer que va a abortar no se le permite ver una ecografía de su hijo porque dice que es cruel. Ese consentimiento informado no es válido, porque a una persona que atraviesa eso se le tiene que dar toda la información para que su decisión realmente sepa lo que está haciendo. Claro, es cruel que lo vea, pero ¿no es más cruel matar a un niño? ¿Y no es más cruel exponerla a posteriori a algo que no es reversible? Si esta mujer me dice, si yo pudiera volver atrás, si alguien me hubiera dicho, sí, y no puede volver atrás. Bueno, esto es lo que tenemos que tener en cuenta y saber, o sea, es un asesinato, el aborto es un asesinato, matamos a un hijo, destruimos a una madre, no se respeta el primer derecho del ser humano, que es el derecho a la vida, y nada, y las secuelas son infinitas y quedamos rotas, como dijo la doctora, rotas para toda la vida, que podemos, mira, cuando un cristal se rompe lo podés pegar, pero en cualquier momento se vuelve a romper. La herida queda. La herida queda. Bueno, Araceli, muchísimas gracias. Licenciada Araceli Ramillo de Álvarez, licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, posgrado en la Universidad Austral, dirección de Centros Educativos y máster en Bioética, Universidad Católica de Valencia. Muchísimas gracias, Araceli. Será hasta la próxima. Al contrario, si al contrario. A ustedes muchísimas gracias por estar allí una vez más, por acompañarnos. Y recordá, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Chao.